estamos uno por uno en Opinión y Libertad. Estamos en Twitter y en Facebook. A mí me pueden, ahí van a aparecer las cuentas. Me pueden buscar en Facebook como Eric Javier Huerta Sánchez y en Twitter como @XHS o también en las cuentas de Cable Corp. Ahí pueden estar en contacto con nosotros. Entrevistamos a Juan Carlos Acosta. Se desempeñó como secretario de Acción Juvenil, fue regidor, fue diputado local y fue delegado con funciones de presidente del Comité Directivo Municipal. Hoy es candidato a la presidencia municipal de Cortázar, Guanajuato. A continuación les presentamos la entrevista en exclusiva que sostuvimos con él. Juan Carlos Acosta, gracias por platicar con nosotros. Eric, muchas gracias por la invitación y a todo tu auditorio, gracias por vernos. Comienzo con el diagnóstico. Desde tu perspectiva, ¿qué momento atraviesa Cortázar, Guanajuato? Cortázar, Guanajuato, desde mi visión, trae un rezago. Yo creo que hemos perdido mucho en estos últimos años. La seguridad, nuestro principal problema, nos tiene atorados. Yo mismo, mi familia ha sido víctima de la misma inseguridad, hay un retraso en obra. Hoy Cortázar lamentablemente pues sufrió un retraso que necesitamos que no vuelva a pasar. ¿Esos problemas que usted menciona son también producto de los trabajos de las administraciones que encabezó el Partido Acción Nacional en los últimos 15 años? ¿Por qué seguir pensando en un esquema bipartidista? No tanto en un esquema bipartidista. Yo creo que en esta elección debemos de pensar en la persona. No de pensar en un candidato que tenga experiencia, en un candidato que ya haya trabajado en la administración municipal, pero que no nada más haya trabajado en la administración municipal, sino que tenga experiencia en gestionar. Es básico. Yo creo que si un presidente municipal no sabe gestionar, no se dedica a hacer gestión, el retraso es eminente. Las administraciones pasadas del PAN, a mi punto de vista, ahí están los resultados, ahí están las obras, ahí están los logros. Pero sí estoy pensando que, no como tú lo dices, pensemos en una cuestión bipartidista, sino vayamos y pensemos en el candidato con experiencia, con aquella persona que nos puede dar la oportunidad de que Cortázar se desarrolle en los próximos 3 años. Sí, pero una persona que pertenece a una plataforma política donde, déjeme compartirle unos datos, en una encuesta en 2014, en marzo, se reveló que el 94% de los mexicanos no confía en los partidos políticos, ya no les da credibilidad. Y esto yo creo que se debe por casos de estos legisladores que gastan dinero público para viajar a Puerto Vallarta, alcoholizarse, bailar con chicas del ámbito nocturno en la casa de Delmiro Sánchez, operador panista en el estado de Nuevo León, quien fue aprehendido en 2004 con 87 kilos de marihuana vinculado al asesinato del diputado local Hernán Meldén, o los casos de Rafael Miguel Medina, Sergio Israel Eugueren, que manosearon a una mujer en Brasil y agarraron a golpes a su esposa, y ahora uno de ellos también se estaba perfilando para diputado. La incongruencia de Luis Alberto Villarreal, quien viene al informe de Jesús Oviedo y dice que afirma que es honesto cuando la evidencia es contundente, o también el caso local donde Ana Laura Anaya despidió a Catalina Limón, quien trabajó solamente 28 días en la administración en DIF. Y eso bastó para generar una demanda que acumuló 300 mil pesos, mismos que el gobierno de Acción Nacional no pagó y heredó a la actual administración, y con ello embargó a la dependencia y logró ser premiada con un nuevo puesto en gobierno del estado. Sí, veo que señalas a funcionarios panistas. Yo lo entiendo. Yo creo que, como en todos los partidos, hay políticos que trabajan de una forma y hay políticos que trabajan de otra. Nadie se escapa, y te podría señalar casos de muchos otros partidos, pero no es, yo creo, es el punto. Es que es preocupante que las cúpulas que manejan las plataformas políticas estén permeadas de corrupción. Sí. Si las personas que están en los puestos de liderazgo mayor en la República, ¿cómo podemos confiar entonces a los militantes en un ámbito local? Yo creo que el punto es, yo también soy ciudadano. Yo también estoy cansado de muchas de las formas de actuar de los políticos. Yo entré a la política hace muchos años, creyendo desde mi infancia. Bueno, te comento, yo de niño quería ser superhéroe. Y lo quería hacer porque quería ayudar a muchas personas. Vas creciendo y entiendes la realidad. Los superhéroes no existen más que en la imaginación.
pero entiendes que a través del servicio público puedes hacer esa parte. Yo me considero un político diferente, un político que orgullosamente es panista, que está orgulloso de su partido, de un partido del cual le ha enseñado muchas cosas, le ha dado la oportunidad de conocer, de la oportunidad de poder sentir lo que la sociedad tiene como problemas. Y hoy en día, te lo repito, me considero un político diferente, un político que tiene las manos limpias, un político que es honesto, que como todo ser humano tiene problemas, no me escapo, no, yo creo que la perfección solamente la tiene Dios, nadie como ser humano es perfecto, pero sí soy una persona bien intencionada, soy una persona que hoy quiere hacer las cosas diferente, que así como tú señalas a algunos políticos, y podríamos señalar a políticos de todos los partidos, sí. Yo te digo, lo importante es lo que hoy quiero y vengo, tengo la idea de querer hacer, con las ganas de querer trabajar por el municipio donde vivo, por el municipio donde están mis hijas, por el municipio donde van a seguir viviendo mis hijas. Entonces, a mí me interesa que el día de mañana yo pueda caminar por la calle. Hoy, a gusto, puedo, después de haber sido regidor, después de haber sido diputado local, después de haber trabajado en una administración municipal, puedo salir por la calle y las personas me saludan. Habrá quien no me conoce, pero por lo menos no me mientan la madre ni me señalan por deshonesto, por corrupto. Y yo creo que esa parte es la que hoy hay que analizar, ¿no? ¿Quién es quien queremos que en los próximos 3 años gobierne a nuestro municipio? Yo voy con la idea de hacer un trabajo como ciudadano. El día de mañana dejaré de ser presidente municipal, pero yo quiero haber volteado atrás y que Cortázar en los 3 años, 2015-2018, hayan tenido un progreso. Que orgullosas estén mis hijas de que yo pueda caminar por la calle junto a ellas y que la gente me salude. Ya que no me mienten la madre, pero por lo menos que me digan adiós Juan Carlos, yo soy feliz por eso y es lo que estoy buscando. ¿Quién conforma su planilla? Tenemos una planilla muy profesional, una planilla muy preparada, tenemos experiencia. Mi primer regidor es Arturo Elías, es un joven, yo creo en la juventud, yo en la política empecé desde muy chavo, desde muy joven, entonces yo creo que la juventud debemos darle espacios. Yo soy un fiel creyente de que debemos trabajar con cuadros nuevos. Y mi primer regidor es Arturo Elías. La segunda regiduría es de la licenciada Sandra. Es una persona, es abogada, que tiene la experiencia de haber sido secretaria de ayuntamiento, que tiene la experiencia de saber cómo se maneja al interior de una administración. La tercera regiduría es de Luis Villagómez, mejor conocido como El Cabe. Una persona que tiene una relación muy, muy fuerte afuera con los deportistas, sobre todo con los futbolistas. La cuarta regiduría, licenciada Anel, es una persona también con experiencia en la administración pública, de saber cómo se maneja al interior de un ayuntamiento. La quinta regiduría es el licenciado Hugo Arias, un licenciado en ciencia de la comunicación, también muy apegado a la gestión social, que conoce esta parte de cómo bajar los apoyos hacia la gente. Y mi síndico es la licenciada Ana Razo. Es una persona que ya también tiene experiencia en la administración, una persona que tiene ya abogada, y yo estoy orgulloso de ellos, y te voy a decir por qué. Porque es una planilla que tiene experiencia. Necesitamos llegar a trabajar a la presidencia municipal desde el primer día con las cosas que sabemos hacer. No podemos perder tiempo. El tiempo de 3 años es muy corto en una administración municipal para poder llegar y querer aprender. Yo voy con un equipo que ya lo sabe, sabe cómo hacer las cosas y sabe qué es lo que ocupamos para Cortázar. Entonces, ¿definirías que tu selección de estos colaboradores que conforman tu planilla es la palabra experiencia? Yo definiría un equipo de experiencia, un equipo profesional, un equipo que sabe a lo que va. Ok, ¿y por qué considerar a Ana María Razo, quien también demandó al municipio en administraciones pasadas? Eso sí, es una situación donde fue un mal manejo de esa administración en su momento, donde ella se le despidió de una forma injustificada. Fue una cuestión legal que se llevó, tú sabes que la ley no se negocia, ni la ley se brinca, ni se pasa por un lado. Fue una cuestión legal que se resolvió y que ahí estuvo y salió sin ningún problema. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Juan Carlos Acosta, candidato a presidente municipal por Cortázar, Guanajuato.
Regresamos con Juan Carlos Acosta, candidato a presidente municipal por el municipio de Cortázar, Guanajuato. Sabemos que a nivel nacional el Partido Acción Nacional está fraccionado. Igual aquí a nivel local, ¿qué haría usted para unificarlos a todos? Y además, ¿cuentas con el apoyo de todos? Pues sí, digo, aquí el punto es, la creencia es que a nivel nacional y a nivel local el partido está fraccionado. Yo creo que somos seres humanos, sentimos, tenemos ideas, ideales que en lo personal cada quien persigue. Hoy, en lo particular, el Partido Acción Nacional en Cortázar está trabajando por un proyecto, que es el proyecto que yo tengo el gusto de encabezar, el compromiso de encabezar, pero que yo lo he dicho, no tiene un nombre. El proyecto que el PAN en Cortázar está trabajando no se llama Juan Carlos Acosta. El proyecto que nosotros encabezamos en Cortázar se llama Cortázar 2015-2018 y es un proyecto por el que todos los panistas en Cortázar estamos trabajando. Sí, hubo panistas que se fueron mínimos, que buscaron otra oportunidad en los partidos. Ese es un asunto que pasa cada... ¿Es un claro ejemplo de los chapulines? Pues es lo que te digo, cada quien tiene la visión de lo que quiere hacer. A lo mejor muchos utilizan solamente un partido como un trampolín para un beneficio personal. A mí me ha tocado tener la experiencia de permanecer en la banca, por como se dice vulgarmente. ¿Estarías de acuerdo que, tomando ese caso, estamos viviendo una época donde muere la ideología, los principios? Yo creo que cada cabeza es un mundo. Habrá personas que no tengan una ideología ni un partido valorado. Yo lo digo, yo el partido lo llevo en la sangre, tengo la sangre azul, por decirlo del color de las venas, pero en lo personal yo tengo mucho cariño al partido. Tengo una ideología que conozco, que comparto. Y si somos fríos, te soy sincero, todos los partidos políticos son buenos. Todos los partidos políticos persiguen un fin bueno para la sociedad. Aquí el punto son los políticos que hacen de los partidos o de que hacen de la política una cochinada. Insisto, me considero un político diferente, un político de una nueva generación, que es fiel a un partido, que es fiel a una ideología, que es fiel a un proceso. Pero diferente a todo esto, hay que entender que una cosa es el llegar y cómo llegas a lo mejor a poder llegar a una candidatura de un partido, en este caso Acción Nacional, pero entender que a partir de que llegas a una candidatura y ganas una elección, te conviertes en un funcionario público que gobierna para todas las personas. Ahí debes de dejar colgada tu playera del partido que te llevó y entender que eres un servidor público para la sociedad en general, para las personas que militan en todos los partidos, para las personas que militan a todas las religiones, con creencias, ideologías, en general. Tomando eso de punta de partida, ¿qué hizo bien la actual administración? ¿Cuál administración? La de Cortázar, Guanajuato. Pues que la sociedad nos lo diga. Yo la verdad, sí veo, y te lo dije desde un principio del programa. ¿Qué hizo mal? ¿Nos podrías decir? Haber desde dejado tu crecer, perspectiva. Desde mi punto de vista, haber dejado crecer la seguridad. Yo creo que es hoy en día en Cortázar nuestro principal problema. Insisto, yo mismo he sido parte de eso. Han llegado a mi negocio a querernos robar con arma, con arma blanca. Afortunadamente hubo gente que nos ayudó, me han abierto mi vehículo, nos han quitado nuestras maletas. ¿Cuál sería tu planteamiento para solventar este problema? Como reconocer primeramente que nuestro principal problema es la inseguridad. Ok. ¿Qué es lo que necesitamos? Uno, tener una persona que sea de Cortázar, que sea un cortazarense, que conozca el tema de seguridad, que conozca qué es lo que se tiene que hacer y que sea de Cortázar. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando a mí me pase algo, por lo menos yo voy y le voy a reclamar a él mismo porque sé dónde vive. Por lo menos la persona que sea la dirigente de la seguridad, el director de seguridad pública del municipio, tendrá la vergüenza de querer hacer un buen trabajo, porque sabe que su familia vive aquí. Eso, para empezar, tendría que ser lo primero. Lo segundo, correr a los malos policías. Hoy me ha llegado gente y me ha dicho, ¿sabes qué? Tengo a fulano, sutano, mengano, perengano, que son así, que son corruptos, que todos lo sabemos, que los mismos policías son los que paran a los chavos. Pero está implementado a la gente el que programa viene a trabajar, Subsemún, donde a las personas, déjame terminar de comentarles, que la misma policía es quien hace todo esto, que ¿por qué lo hacen? Porque te piden una cuota, porque las personas que están arriba dicen, ¿sabes qué? A mí me tienes que llegar con tu cuota. Entonces, la misma policía agarra para los chavos que vienen de trabajar en las bicicletas, a los que no tienen ni la deben ni la temen, gente decente, los detienen, les quitan el celular, les quitan el dinero, paran también a los malandros, a los rateros, los agarran
y a la vuelta de la esquina les quitan lo que traen para poder juntar la cuota. Entonces, tenemos que empezar desde allí, tener un director que tenga vergüenza de querer hacer las cosas bien en el municipio, correr a los malos elementos, capacitarlos, premiar a los buenos elementos, que también se tiene que hacer, reconocer que la gente que trabaja bien se le debe de premiar, trabajar con la sociedad, esto es parte importante, el trabajar con la sociedad y en la medida que la sociedad se involucre por calles, por colonias, por comunidades, por asociaciones, por grupos, en la manera de que nos organicemos hoy, me da risa que sí se han hecho cosas, por ejemplo, han dado en algunos lugares botones de pánico, pero te lo dan y te dicen, este botón de pánico es solamente para ti y tu familia. Cuando tiene que ser un botón de pánico por 5 familias, se debe de armar una estrategia. Cada sector de la ciudadanía carece de diferentes problemas o tiene diferentes problemas. Mi perfil como criminólogo, quiero comentarte, soy licenciado en criminología por la Universidad Autónoma de Querétaro, titulado, y el tema hoy de las políticas públicas para el tema de seguridad es trabajar con la sociedad. Y en la medida que trabajemos y nos organicemos con la sociedad, podremos hacer más en este tema de seguridad. Y no nada más el tema de seguridad, yo soy un convencido que en la medida que la sociedad se una, podemos trabajar los temas de salud, de deporte, los temas sociales, que al final es un todo para poder resolver el problema de seguridad. El problema de seguridad, mientras pensemos que solamente con patrullas, con policías, con armas se resuelve, estamos mal. Necesitamos trabajar con la misma sociedad, organizarnos. Es lamentable que vayas un jueves, un lunes, un día en la mañana, a las 10 de la mañana, a las colonias de acá arriba de la zona sur, y que te encuentres con que los chavos están echando sus caguamas, están tomando, están pensando en otras cosas. Tú llegas y le dices, bueno, ¿y qué están haciendo? No, pues aquí es pasando el rato. ¿Y por qué no trabajan? Porque no hay oportunidades de trabajo cuando lo hay. Hoy en Guanajuato tenemos la atracción de empresas que nos permiten que los chavos se desarrollen, pero ¿qué es lo que nos falta? Aplicar políticas públicas, que aquí sí es donde el gobierno tendría que trabajarlas, para que esos chavos se pongan las pilas y piensen en querer salir adelante. A mí me da coraje que vivimos en un país donde vienen extranjeros y hacen fortuna y hacen carrera porque tienen las ganas de trabajar. Mismas personas que llegan de otro lado dicen, México es un país que no sabe lo que tienen, que les permite salir adelante. Nada más necesitas tener las ganas. Entonces, hay que trabajar con esos chavos a través del deporte, de salud, de programas sociales, del tema de seguridad. Es muy amplio y necesitamos trabajarlo en ese sentido. Pero dicen que ustedes son el partido de la emulación. O sea, que copian las prácticas, las peores prácticas del PRI. Es muy lamentable, Eric, que tú tengas la visión de que solamente es por partidos. Yo sí te invitaría a analizarlo por persona. Orgulloso estoy de mi partido, lo insisto. Amo mi partido, lo quiero, lo respeto. Pero no se trata de copiar lo de otras cosas. Sí, yo soy un convencido de que sí hay cosas que están haciendo bien, que si otras administraciones lo hacen bien, que si otros partidos lo hacen bien, que si otros estados están trabajando bien, que si hay programas que se aplican en otro país y se hace bien, hay que traerlo. Digo, uno no llega y quien piense que el que llega a ser presidente municipal lo sabe todo y quiere resolver el mundo porque tan solo por su capacidad está mal. El presidente municipal debe ser un líder que tenga las ganas de hacer las cosas bien. Y te lo comento, en la medida de que tengamos a una persona que sepa lo que va y que conforme un equipo de trabajo que tenga esa visión, dos cosas principales. Hoy me han preguntado, bueno, ¿y quién va a estar en los puestos públicos? Yo hoy te diría, sería soberbio, sería hasta una grosería pensar en que ya hay personas que están en un puesto público, primeramente Dios, que ya ganemos, cuando ni siquiera yo he ganado nada. O sea, yo pensaré en quienes van a estar en los puestos, en las direcciones, a partir del 7 de junio que ya se haya ganado. Soy de la idea de que no podemos empezar a correr cuando ni siquiera hemos gateado. En su momento esa va a ser otra etapa, pero lo que sí te garantizo y lo que sí le garantizo a toda la ciudadanía es que vamos a tener a las personas con el perfil adecuado, con el perfil de que sepan a lo que van, con personas y perfiles nuevos, con experiencia. Hoy afortunadamente llego de un proceso y estoy en una etapa donde llego muy libre, sin compromisos, con la libertad de poder elegir y poner a las personas idóneas, con la libertad de tomar la decisión y la responsabilidad de tomar las mejores decisiones en el sentido de que aquello que yo pueda y tenga el punto de decidir, valga la redundancia, es bajo mi criterio y bajo una decisión consciente de que en la medida que conformes un equipo de trabajo, el alcalde va a poder dedicarse a gestionar.
Yo creo que lo que le ha faltado a esta administración es la gestión. Y si hablamos de experiencia, sí me considero de los políticos que tiene posibilidades de ganar, el más joven, pero a la vez el político con más experiencia en la administración pública, como regidor, al conocer cómo se mueve una administración, tú sabes que el regidor es parte de un ayuntamiento, que es el órgano máximo del municipio, y es este el ayuntamiento quien lleva las riendas de la guía de la administración, y como diputado local, sabiendo gestionar. Una cosa es haber sido diputado local y trabajar con las leyes, que en realidad la ciudadanía, pues eso dice, pues sí están las leyes, pero a mí ¿en qué me beneficia? Pero tuvimos la oportunidad de gestionar el edificio de seguridad pública en la administración 2009-2012. Tuvimos la oportunidad de gestionar unas calles. Tuvimos la oportunidad de saber que ya la gestión la sabemos hacer. Entonces, por esa parte, pues el trabajo tiene que darse y conjuntarse con un equipo de trabajo que sepa y que quiera hacer las cosas bien. Dos cosas principales. Independientemente de que hablemos de obras y de que hablemos de infraestructura, si las personas no tienen la calidad humana del trato hacia la ciudadanía, si las personas no van por querer trabajar y querer hacer las cosas bien, no van a servir. Y eso me incluye desde primeramente a un servidor, el presidente municipal, y yo les exigiré, no les pediré, les exigiré que a todas aquellas personas que trabajan en la administración pública, en la administración pública municipal, tengan esa misma visión. Uno, la calidad humana del trato hacia todas las personas que lleguen a buscar el servicio a la presidencia municipal. Y dos, el querer trabajar y hacer las cosas bien. Si las personas no cumplen con estas dos cosas, les daremos una oportunidad para que lo corrijan y si no, se van a ir. Entonces, lo repito, no tengo ningún compromiso de aguantar a nadie, de que en su momento estemos soportando a alguien, para nada. Esa es una calidad es una necesidad que yo les voy a pedir a todos los que trabajen en la administración municipal que me acompañen. Y rápidamente, antes de finalizar, ¿qué opinas de las declaraciones de César Camacho, donde asegura y asevera que Guanajuato es la cuna de los moches? Yo creo que, insisto, podríamos hablar. Es muy lamentable que una persona, un dirigente nacional, llegue al Estado y que no nada más ofenda a un partido, sino ofenda a un Estado. De que hable de que no nada más se dijo que era la cuna de los moches, sino el Estado de los mochos. Yo esa parte no la comparto porque nos ofendió no nada más a un partido, nos ofendió a los guanajuatenses. El caer y el opinar en ese juego, digo. Si el que está libre de pecado que aviente la primera piedra, César Camacho debería primeramente corregir lo que hay en su partido, todas las cosas. Y aquí nos pasaríamos, yo creo que una hora de un programa, tenemos que hacer un programa nuevo, ojalá me invites en otra ocasión, para hablar de política del país. Lo lamentable que la gente también del PRI está haciendo. Digo, te podría dar muchos ejemplos, no es el punto ese. Yo creo que hoy hay que enfocarnos en lo que viene, en lo que es Cortázar, en lo que va a ser Cortázar en los próximos 3 años, en lo que significa la oportunidad de seguir estando, manteniéndonos en esta pausa de incertidumbre social y de incertidumbre de obra pública y de inseguridad que hemos sufrido en los últimos años, o de poder corregir y querer hacer un cambio, empezando por la administración municipal que sirva y que ayude a que Cortázar esté mejor en los próximos años 2015-2018. ¿Algo concreto con qué finalizar esta entrevista? Yo me iría por pedirle el apoyo a todos los ciudadanos, el que confíen en un servidor, en que el proyecto que hoy traemos es un proyecto con ganas de trabajar, es un proyecto humano, es un proyecto que quiere hacer que Cortázar recupere ese camino de desarrollo, que traemos la visión de querer hacer o terminar un circuito vial interno a través de la parte de acá de atrás del río, del malecón del río, la prolongación de Casuarinas, que cierre este circuito interno, la construcción de los puentes o de un cuerpo de un puente que conecta la Avenida Insurgentes con la Avenida Universidad, dignificar nuestra entrada, hacer una serie de ciclopistas que sean seguras para la gente que va a trabajar, que es bastante. Tenemos las ganas de hacer las cosas, pero yo invitaría más que nada que el 7 de junio confíen en un servidor, pero no nada más ahí, sino que el día de mañana nos organicemos, que la ciudadanía se organice, que podamos trabajar juntos, que juntos la ciudadanía exija al gobierno lo que hay que hacer. Yo tomaré las decisiones enfocadas
en lo que yo quiera hacer o lo que el equipo que yo tengo quiera hacer, sino que lo que en realidad necesita la ciudadanía. Hay mucho que hacer, hay muchas obras que hacer, una nueva feria, estamos buscándola también y pues invito a la ciudadanía a que confíen en este proyecto, a que confíen en Juan Carlos Acosta y a que el 7 de junio voten por el PAN. Muchas gracias, Juan Carlos Acosta, por platicar con nosotros. Gracias a usted por su sintonía. Esta fue la entrevista con Juan Carlos Acosta, candidato a la presidencia municipal de Cortázar, Guanajuato. I put a spell on you. Because you're mine. I put a spell on you. Because you're mine. Because you're mine. Because you're mine.